México se moviliza para socorrer a los damnificados por el terremoto del jueves mientras continúa la búsqueda contrarreloj de supervivientes. El número de fallecidos asciende ya a 90. Tres días después del seísmo de magnitud 8,2 grados en la escala de Richter, la capital mexicana ha recolectado 3 toneladas de víveres para los afectados de Oaxaca y Chiapas. La ayuda, sin embargo, aún no ha llegado a las zonas más devastadas del sur del país, donde el malestar es patente, se sienten abandonados por las autoridades. Donde sí ha habido avances es en el restablecimiento del suministro eléctrico. Casi la totalidad de los usuarios vuelven a tener electricidad. En Juchitán, los equipos de rescate han recuperado este fin de semana el cadáver de un agente de policía. El oficial se encontraba en su oficina cuando el techo se le vino encima. El mayor número de fallecidos se ha registrado en Oaxaca, donde las cifras provisionales hablan de 71 víctimas. En Chiapas, los muertos ascienden a 15 personas y en Tabasco a 4.